Assalamu alaikum. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, inshallah. La receta que vamos a preparar hoy se llama Hayer Pilaven, que es como una ensalada fría de yogur y pepino para acompañar las hojas rellenas de parra. Estos son los ingredientes. Vamos a necesitar yogur. Tiene que ser natural, que no tenga ningún sabor. Vamos a necesitar un pepino, vamos a necesitar medio a un ajo, vamos a necesitar hierbabuena seca, sal y pimienta. Bueno, vamos a tener un bowl donde podamos mezclar la ensalada. Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger el yogur y lo vamos a vertir. Esta ensalada es muy rica porque es fría y si están en un clima donde hace mucho calor como en el verano, es muy refrescante. Y en el Líbano la preparan para acompañar las hojas de parra rellenas. Listo. Después de tener el yogur, vamos a pelar un ajo. Este ajo está extremadamente grande, entonces no voy a utilizar sino la mitad, porque no queremos que la ensalada nos quede con mucho sabor a ajo. Yo voy a empezar con un poquito menos de la mitad, más o menos así. Y eso que no creo que es mucho. Y lo voy a partir a la mitad. Yo tengo este aparatico para triturar el ajo, pero si no lo tienen, no hay problema. Se puede triturar con el cuchillo común y corriente. Entonces vamos a agregar el ajo a la mezcla y vamos a revolver muy bien, porque necesitamos que el ajo se integre con toda la mezcla. Si tienen ajo en polvo, también les funciona. En todos, que no sea ajo en polvo con sal, que solo sea el ajo en polvo. Hay uno que viene revuelto con sal y ese sería mucho porque no queremos que nos quede muy salado. Bueno, entonces vamos a probar. No le siento el sabor a ajo, entonces voy a agregar el otro cuartito de la mitad que habíamos cortado. Bueno, entonces vamos a agregarle y vamos a revolver nuevamente. Creo que esta vez voy a utilizar el whisk, a ver si es mejor. Vamos a probar. Y ya tiene suficiente ajo. Entonces vamos a agregar la hierbabuena seca. Le vamos a agregar más o menos una pizca grande. Le vamos a agregar pimienta molida. Si tienen en polvo, también le sirve pimienta. Y le vamos a agregar un poquito de sal, pero no mucha. Solo como combinar los sabores. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a probar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar los pepinos en cuadritos. Déjenme muevo todo esto hacia un lado para que puedan ver. Vamos a cortar. Este pepino está pequeño,
A veces, así los venden acá muchas veces y de este tamaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El pequeño lo vamos a cortar a la mitad. Entonces lo vamos a cortar en cuatro, mejor dicho, que les quede en cuatro pedazos. Listo. Vamos a hacer lo mismo. Y vamos a cortar. Que les queden pequeños. No queremos unos trozos muy grandes. Y vamos a agregar esta mezcla al bol que tenemos. Y procedemos a cortar el siguiente pepino. Mismo lo corto a la mitad. Lo corto a la mitad. Este quizás lo voy a cortar en tres para que me queden los pedazos más pequeños. Listo. Y proseguimos a cortar. A mí me gusta que quede con mucho pepino. Ahora vamos a mezclar. Creo que el whisk es una mala idea. Vamos a mezclar con la cuchara. Y aquí lo tienen. Es una ensalada muy sencilla de preparar. Es súper deliciosa. Si preparan esta deliciosa ensalada, por favor déjenme saber qué tal les parece, qué tal está la receta. Muchas gracias por ver el video. Assalamu alaikum. Chao.